Aquí está el mítico Soroa. Bueno, el recibimiento este fue una auténtica locura, ¿eh? Mal hecho por nuestra parte, por la parte de todos, pero fue brutal. Fue brutal. Hay una imagen aquí, la del niño que hemos visto todos, ¿no? Me acuerdo que el día este salió una foto desde ahí atrás, desde ahí atrás, de un abuelo con la muleta o la cachava, no sé qué llevaba. Fue muy guapa la verdad. Está. Ahí por redes una foto de este hombre. Brutal. Esa. Brutal, ¿eh? El niño este. Besándose el escudo. ¿Cómo acabó Papo en sí con una cami de la Real? Pues porque Papo en sí me vicié a YouTube, a las batallas, a Twitch por él. Y lo seguí, me dio mucha bola, me trató increíble, me escribió por Instagram, es un tío top. Y yo lo único que puedo darle así es, pues le dije, le voy a mandar unas camisetas. Le mandé dos, no llegaron, le mandé otras dos por medio del Chimi, Chimi Ávila, Osasuna, es colega mío, jugamos en Huesca juntos. Se las hizo llegar, cuando le llegaron las segundas, al de dos semanas volvieron a Cascante las que le había mandado al principio. Así que las tengo yo guardadas, firmadas para él y todo, las tengo en casa. No sé qué hacer con ellas. Lucas Agali, ¿cómo está? Lucas Agali está, bueno, saliendo de una lesión bastante jodida. Es un tío muy fuerte de cabeza, estoy seguro que en cuanto esa rodilla le deje de dar guerra, va a estar con nosotros y nos va a dar todo lo que nos daba antes, que es brutal. A mí es un tío muy necesario en los entrenos, en el vestuario y solo hay que ver cómo lo vive. Qué pelazo tenía, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? Poco se habla, tío. ¿Eres supersticioso? Mucho. Mucho. Qué pena que no se me ve la cara buscando la bandera de Cascante que no estaba. F ahí todos. Vamos a hacer una de... Vamos a hacer la primera de F en el chat, ¿ok? Venga, vamos a ver, a esperar una buena F en el chat por la bandera de Cascante, venga. Un minutito aquí. Voy acá buscando la de... Me cago en sos y no hay ni la de Cascante. Iba a decirlo con acento mallorquín, pero mejor no lo digo. Buah, muchas Fs, ¿eh? Ven y casi. ¿Qué te parece la rueda de prensa de Imanol post-final? Es lo mejor que he visto este año. O sea, brutal. Pero brutal. A ver, Gaiska, esas palabras. Gaiska y Isa, a ver qué dices. Uf, acento fuerte, ¿eh? Muchas gracias a todos. Uf, espera, este momento hay que ponerlo un poco con más voz lo que viene ahora. Te he pedido mi deseo. A ver, joder, son muchos años, 37, en el fútbol. Y llevo muchos años, muchos compañeros, algún que otro título, buenas experiencias. Pero lo que realmente me hace feliz es sentirme querido como me siento por vosotros. El otro día me emocioné, el grupito que formamos ahí arriba. Y nada, a los de mañana, muchísima suerte, me dais una envidia terrible y disfrutar del momento y a ver si ganamos y volvemos con la copa entre los brazos. ¡Vamos, chicos! ¿Qué decís de esto? De locos, ¿eh? O sea, está hablando y se le ve la voz entrecortada, tío. Para mí ver a Moya casi es brutal, macho. Este fue el segundo día que hablábamos así, bueno, que habla él delante de todos, pero ya habíamos hecho un ejercicio de hablarnos a la cara a todos la semana anterior y el día antes del partido y hubo bastantes lágrimas ese día. La mesa de los jugones.
Cuidado. Don Mikel Merino. Joseba Zaldúa. Y los dos porteritos. Ojito. Esta toma que la repitió como 7 veces. ¿Habéis visto lo que ha pasado ahí atrás? Por favor, mirad aquí. Mirad a Elus, por favor. Mirad a Elus. Aquí estamos Carlos y David haciendo como que saben euskera, igual que yo, y no tenemos ni idea. Yo leí los que estaban en castellano y los de euskera también, pero obviamente no me enteré, tuve que preguntar. Y es que estaba todo el salón en el que estábamos lleno de cartas, tío. Estaba todo lleno de cartas y de dedicatorias, de fotos, de banderas, o sea, fue brutal. Es el hotel que vamos siempre cuando vamos a Sevilla. Betis y Sevilla. Y encima la anterior vez que fuimos fue el partido de Copa de esta temporada, que fue el partido de la niebla, no sé si os acordáis, expulsión de Illarra y malos recuerdos, y fuimos y todo pintado, o sea, todo pintado, todo decorado con las banderas, todo ambientado, y fue brutal. Vamos a ver, mira de luz. Mira, este soy yo, pero con alerones. Este soy yo. De chiquitito de la... Los entrenos de partido no me gustan nada, tío. Nada, te quedas con una sensación de que quieres más que sea el partido ya, que... Ahora saldrá Illarra andando, seguro. El disparo que le pegaron al pobre. Este momento, ¿qué me decís? Ya le ha caído alguna broma en el vestuario, ¿eh? Que lo sepáis. Obviamente yo le dije algo también y UGT ya le dijo algo. Aquí podéis ver el punto y la I. F por el pelo, sí. Mira, aquí está Zaldu. Momento clip, un I. Zaldu, puede ser que este sea el primer clip de mi cuenta de la oficial de Twitch en Instagram. Un buen vídeo cortito de Zaldu haciendo esto. Pero lo mejor es lo que viene ahora. Esto es lo mejor. Que alguien me explique lo que va a pasar ahora, por favor. Cuidado esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Mucho ojo, ¿eh? Tres plantas. No te caigas tú, ¿eh? O cuatro. No, cinco, que están las ventanas al revés tapadas. Ojo, ¿eh? Zaldu ha ido muchas veces a romper cristales en los pueblos. Es aquí de Donostia, así que... La gente, si os ha contado vuestros padres que alguna vez les han jodido un cristal, si os cuadra que era la época en la que Zaldu andaba por ahí merodeando, haciendo el malo. Zaldu. No, que la vas a liar. Aquí tenemos la prueba. No te caigas tú, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es que ojo, ¿eh? Papi cero, ¿por qué no se rapó ya no? Pues, no sé, pregúntaselo a él. Un día se lo recordé y dijo, tío, no me puedo rapar, tengo pelo muy bien ahora, joder, me acabo de cerrar ya. Hablando de Yanu, hacemos un good morning Yanu. A ver, good morning. Good morning Yanu, ese puto amo, tío. Es muy bueno, de todo. Cuenta una anécdota graciosa de Yanu. Pues Yanu vino un día, el año pasado, a hacernos una broma, la de los huevos de la cabeza, no sé si la visteis. Él venía a hacernos la broma y se la hicimos a él la misma. Dijo, no,
Yo me pongo de ejemplo para ver y así engañamos al siguiente. Y cogió de luz y le dijo, vale, ponte, tal. Venga, primero, pum, pelota de ping-pong. El segundo, pum. El tercero le tira un huevo y para adentro. O sea, eso ya no. Me acuerdo de los primeros partidos que jugaba yo el año pasado. Estaba un poco nervioso, la verdad. Ya no. Tú tranquilo, amigo. Tú dame balón a mí. A mí no me quema. ¿Hablaste con Ter Stegen? Sí, alguna vez he hablado después del partido, pero hago rápido. Bastante tiene con que le haya copiado la mayoría de los gestos y sea una copia en grande suya, por tamaño. ¿Qué tal ha entrado Carlos Fernández en el grupo? Yo le conocía antes, es un tío de puta madre, es un tío muy top. Y ha entrado muy bien, la verdad que súper bien, súper bien. Tenéis que ver a Yanu imitando cómo habla Carlos Fernández. Ojito. ¿Remy tienes perros? Sí, tiene dos. Really, nigga. Tiene dos, he dicho tiene dos. Tengo dos. De locos como llovía, ¿eh? Qué frío. Uf. Mira, cómo cae, ¿eh? Modis, ¿qué te pasa, Modis? ¿Qué le pasa a Modi? No sabe castellano bien, pero protestar sí que sabe, ¿eh? Mira ayer cómo se encaraba con media defensa del Celta. Sañar es muy majo, es un trozo de pan. Las bicicletas ahí de Modi ni Cristiano. ¿Con qué compi te ríes más? Con Elus, lo que pasa es que también me chino mucho con él, ¿eh? Es un pesado. ¡Buah! Todos cagados. A ver quién la liaba. Qué feo es el descuento, ¿eh? Los descuentos son lo peor. Mira. ¡Buah! De locos esto, ¿eh? Cuando acaba el partido, echo a correr y veo a Nacho en el suelo como un auténtico niño pequeño que tiene hambre llorando. O sea, increíble que lloraba. O sea, Nacho es un tío de puta madre, de puta madre. Jamás me esperaba verlo llorar por ganar algo después de la trayectoria que ha tenido. Y llego para allí y digo, bueno, le voy a abrazar y le cojo así. Estaba llorando. Mi primer título en España. Vaya, brutal. Mira, se me pone la piel de. Uf. La piel de gallina, tío. ¿Quién fue el que más te sorprendió del equipo cuando llegaste? Ya no. Ya no me dijeron, ya no es bueno, pero es que es más bueno todavía. Uf, abrazo fuerte, ¿eh? Ahí está, hijo. Elunzi, papi. Ahí está Navarra, tú. Me cago en 10. Cuidado, ¿eh? Cuidado Navarra, ¿eh? Ojito, ¿eh? Navarra o Alemania. Los dos más rubios que pa' qué. Más guapos que pa' qué. Parece que vais borrachos. Ahí todavía no. Tremenda paliza, ¿eh? ¿Qué piñas le pegan? Yo estoy atrás, ¿eh? Yo no he hecho nada, ¿eh, Soro? Mira. Elus. Te hemos visto, ¿eh? Elus, te hemos visto. Va, de locos. De locos, ¿eh? Guau. Cuando hicimos esto, y más está finísimo, y luego le digo a Elus, tú, yo creo que le hemos tirado demasiado para arriba, ¿eh? Está. ¡Uy! Así empezó todo. Así anunció el club que habíamos, o sea, que fichaba aquí. Una foto de una pica entrenando y el pañuelo de cascante atrás. Este pañuelo lo tengo colgado en la cocina desde el primer día que estuve aquí y esta semana dije, tengo que hacer algo para el símbolo de mi pueblo, tío, de Navarra, de no sé, tío, de cómo vine yo aquí y así vino. Por eso digo ahora lo de así empezó con esto. Con esto llegué yo aquí. Se viene momento.
Mira, Nacho. Mira, puto Nacho, tío. Mira, mira, mira cómo va. Fíjate que pide perdón, ¿eh? Les pide perdón por esos gritos. Qué tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo se puede cantar tan mal? Cuando fui a clase de inglés la semana siguiente, Jacob, mi profesor, me dice... No podéis ir a una final sin saberos la letra. El gobierno de Champions. Tienes razón. Haciendo la de zorro tapándome la boca. ¡Pum! Aquí hay una novia que sale volando. A ver si lo veis. ¡Y no! Todos con novia, sí. Yo estaba con mi madre, aquí justo. A la derecha. Ahí está mi madre. Que se tiñó el pelo de azul y blanco. Modo amuleto, me dice. Me bajo a Cascante a buscarla para ir el día antes al partido. Y aparece con el pelo azul y blanco. Y yo le digo, pero mamá, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? Amuleto. Me dice, modo amuleto, vamos a ganar. Pues nada. Saludos a Jesús Vila, que es de la Real, porque su padre me dejó ser de la Real Sociedad. Brutal. ¿Cómo le de Ana? ¡Hola! Un poquito de limón al colacao. Moyaka que necesita leche por el tema del calcio y todo esto, ¿sabes? Para el hueso, la rodilla y todo esto, ¿sabes? Así le viene bien para la recuperación. Mira, ya. Bebió eso, bebió la pócima y ya está entrenando como un avión. Cuidado ese pelo. Aquí mucho mejor la gente, ¿eh? Y estaba más controlado y sé que queríais ir y tal. Pero ya nos habíamos equivocado en realidad el primer día y bueno, así mejor. Al despachito, la copa.